Cada mañana amanece de una forma distinta. Comienza el día y nunca sabemos qué sorpresas podrá traernos. ¿Hay algo ahí flotando en la atmósfera? ¿Qué cosas están pasando dentro de estos troncos, estas ramas, estas hojas? ¿Qué estará haciendo el mar con la suciedad que los seres humanos vertemos en él? ¿Qué está ocurriendo en la retina de esta persona, sentada 3 horas al día frente al ordenador? Miles de secretos pueblan el mundo en el que vivimos. La ciencia, los investigadores científicos, pretenden descubrirlos. Por eso, estos investigadores observan con sus microscopios las diminutas aventuras que ocurren, por ejemplo, en el corazón de una célula. Este es el espacio habitual del escenario en el que se realiza la investigación. Así es un laboratorio, repleto de ordenadores, matraces, pipetas, tubos de ensayo y un sinfín de utensilios con nombres desconocidos para la gente corriente. Sí, sin duda, aquí hay muchos misterios. ¿Y aquí? ¿Alguien diría que esto es un laboratorio? A primera vista parece que no. Este señor no lleva una bata blanca. ¿Será un científico? ¿Y esto? No se parece en nada a un microscopio. ¿Esconderá algún secreto este cabritillo? ¿Algún secreto que pueda resultar interesante para la ciencia? Ciertamente, este paisaje no. No parece corresponderse con la imagen convencional de un laboratorio científico. A primera vista, quizá nadie piense que se trata de un laboratorio. Sin embargo, aquí, en estos establos, también habitan secretos que se pueden observar, analizar y explicar mediante la ciencia con un método científico. ¿Cuál de estas cabras produce mejor leche? ¿Y por qué? ¿Se nota en la leche la calidad del pasto que estas cabras han comido? ¿Hay alguna relación entre el pasto que comen y el queso que se puede elaborar con su leche? Para poder averiguar esas preguntas y muchas otras, se construyó la finca El Pico en las laderas de Tejina, al norte de la isla de Tenerife. Esta finca es una unidad de investigación que pertenece al Instituto de Investigaciones Agrarias, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. El equipo Latina de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna envió su cámara a esta finca para poder mostrar en este reportaje que esto también es un laboratorio muy peculiar sin duda, y en él hace investigación. La mañana que el equipo Latina llegó a la finca El Pico para grabar, parecía una mañana tranquila. Las laderas de Tejina habían recibido el nuevo día con sosiego y con muy buena cara. Pero la tranquilidad resultó ser tan solo una falsa apariencia, como tantas otras falsas apariencias que la ciencia debe desenmascarar. En El Pico acababa de nacer un nuevo cabrito. Apenas llegamos, el veterinario nos llevó a verlo. Así nuestra cámara se incorpora, de golpe, a la vida cotidiana de la finca. Uno de los mozos está marcando al recién llegado. Hay que desinfectarle el cordón umbilical y acercarlo a la madre que acaba de parirlo, pero aún no lo ha reconocido. Porque está ocupada, incluso preocupada. Está a punto de tener un segundo parto. Esta cabra preñada aún, enfrascada en su malestar, rasca el suelo y trata de eliminar piedras para acomodar el sitio. Parece querer decir con sus movimientos que se acerca el momento de su nuevo alumbramiento. Capote, el veterinario, mira atento, con preocupación, los gestos de la joven hembra. Nos invitaba a verlos, a observar, pero de lejos. Hay que evitar perturbar a la morisca, que así es como todos en El Pico llaman a esta cabra tinerfeña. La morisca, de pelaje plateado, anda cerca del recién nacido cabrito, pero no le atiende. Se siente incómoda, molesta, por la carga de su preñez. Busca formas de aliviar su peso. Sí,
Sin duda nuestra cámara ha llegado al pico en un momento delicado. El equipo ganadero siente preocupación. Nosotros tenemos muchas preguntas que hacerles, pero ahora nada de entrevistas. No es el momento. Parece que hay algún problema. Fue un parto distósico, seguramente el cabrito viene. Morín, Javi, por favor. Me parece que va a haber que actuar con la cabra esta, que tiene hace rato parió el primer cabrito, está con contracciones, debe ser un parto distósico, así que Javi, vas a tener que, bueno, pues, que hacerle algo. Pon esas manos ahora y ver cómo, ¿sí?, está colocado, güey. Sí, sí, y sacarse. Vale, venga. La morisca va a necesitar ayuda para parir. Los mozos lo ven claro, especialmente Javi, que es especialista en reproducción. Hay que ponerse manos a la obra y entrar en el establo. Capote, el veterinario, nos invita a contemplar la operación desde lejos para evitar perturbar mucho a la cabra. A una distancia de 20 metros observamos, grabamos y Capote nos va contando. A la cabra se le ha inyectado un relajante para poderla trabajar mejor. Y están aquí ya los cabreros manteniéndola y el veterinario va a intervenir. El peligro cuando se tarda un tiempo es que se muera la cría. Por eso conviene, en cuanto hay los síntomas o se considera que el parto no viene bien, pues intervenir lo antes posible. Vamos a ver. Como es lógico, las condiciones de un establo no son las más higiénicas, pero dentro de lo que cabe se intenta que la higiene sea máxima. Está intentando ubicar la situación del baifo. A veces este proceso es largo y costoso, pero claro, las condiciones en que se trabajan también son difíciles. ¿Viene bien, Javi? Tiene la cabeza hacia abajo. Ajá. Vale. Bueno, él ya se ha percatado de la situación y ahora intentará resolverla. Ahí viene el cabrito. Eso es. Está limpiando para que respire. Está vivo, por suerte. Ya viene. Perfecto, ya está fuera. El cabrito del color de la madre, morisco. Respirando bien. Se lo limpia, se lo ponen delante de la madre para que lo reconozca. Ya que no reconoció al otro. A ver si reconoce a este mismo. Frágil y pequeño, seguramente esté desconcertado. Su madre, agotada tras el doble parto, no ha tenido ánimos para reconocerle. El nuevo cabrito se queda solo, enfrentado a su futuro, un futuro que él mismo tendrá que levantar. Cuando logre reunir fuerzas, ahora casi no es nadie, aún no tiene ni nombre, pero está vivo, vivo y respira.
Pronto podrá corretear por estos establos, podrá conocer a sus vecinos y también a sus cuidadores. Ahí vienen ya los mozos, hay que desinfectarle. Y nos vamos, cómo no, a ver si encontramos un momento de tranquilidad y podemos preguntarle algunas cosas al veterinario. Pero en el pico siempre hay algo que hacer. Ahora hay que colocar unos bolos a algunos animales. Estos recién nacidos aún no saben qué es eso de los bolos. Lo sabrán cuando sean mayores. Nosotros tratamos de enterarnos ahora. ¿Qué son los bolos? Estos son cuatro modelos de bolo ruminal con los que hemos trabajado. En ellos está inserto un microchip y a su vez se colocan en el rumen de la cabra, como vamos a ver a continuación. Primero, por favor, hazle una lectura a la cabra, se comprueba que el animal no tenga bolo previamente. No hay bolo, a ver, deja la lectura. No hay bolo, entonces a continuación se procede a introducírselo. Lo cual, como ven, se hace con mucha facilidad. El bolo pasa al estómago, como saben los rumiantes, no es un estómago simple, tiene cuatro compartimentos, y se comprueba que el bolo permanece, que ha llegado al sitio adecuado, con la lectura correspondiente. Deja ver, Arturo. Así, con su número, cada animal queda identificado permanentemente. Los bolos. Por eso esto es un laboratorio. Cada uno de estos animales, además de un ser vivo, es también una fuente de información. Información científica. Esa es una de las diferencias para estas cabras entre vivir en el pico, una finca laboratorio, o vivir en un rebaño de producción ganadera convencional. Cuando los animales participan en la investigación, todo lo que hacen tiene que ser controlado, medido, anotado ordenadamente en el expediente de cada uno. Solo así se puede después analizar lo que les pasa, cómo crecen, cómo cambian, evolucionan, cómo les afecta la alimentación o las condiciones de vida. Nos preguntamos, ¿y para qué sirve tanto control? ¿Qué produce, qué se desprende de la observación continua y el análisis de la vida de estas cabras? Una de las respuestas a esta pregunta es que gracias a los resultados de investigación de esta unidad del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, se han reconocido las tres razas caprinas del archipiélago. Ahora que están las cosas más tranquilas en los establos, atrapamos a Capote, bien acompañado, y nos lo cuenta. La historia de la unidad de producción animal, pastos y forrajes comienza en el año 1987 con la elaboración de un proyecto que pretendía caracterizar la población caprina canaria, basado en la hipótesis de la existencia de al menos tres razas. Tres razas que al final fueron reconocidas por el Ministerio de Agricultura tras mucho trabajo, tras estudios morfológicos, inmunogenéticos, productivos, de ADN mitocondrial, microsatélites. Y de las tres razas tenemos aquí a tres representantes nacidos en el día de ayer. Como ven, parece que sabe que nos estamos dirigiendo a él. Como ven, con un magnífico tamaño, un cabrito majorero a mi derecha, un cabrito palmero que tengo yo y un cabrito tinerfeño. Las tres razas ya reconocidas son razas de muy interesante producción lechera, y recientemente la FAO va a publicarnos un artículo en el cual se reconoce la proyección que puede tener estos tipos de animales a nivel internacional. Todo el soporte investigador del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias fue el que ha servido para el reconocimiento de estos animales. Para eso sirve la investigación con las cabras en la finca El Pico. Puede que esta cabra no lo sepa, ni esta, ni estas otras. Ellas no lo saben, pero trabajan como agentes de la investigación. Día tras día, los técnicos observan la vida de estos animales, cómo se comportan, qué comen, qué leche producen, cómo se reproducen, cómo es el semen de los machos, cómo se relacionan las madres con las crías. Así es la vida en este laboratorio. A veces nada tranquila. Por lo menos esta mañana en el pico no hay mucho tiempo para las contemplaciones. Estamos en plena paridera. ¿Lo habían olvidado?
Esta hembra reclama ahora la atención. Su preñez ha llegado al culmen. Y mientras crece la familia de cabras, la familia de cabreras y cabreros se acerca a dar la bienvenida al nuevo inquilino. Un parto de un animal siempre interrumpe la tarea cotidiana. Por eso, para el cabrero que tiene un rebaño, resulta perjudicial tener que estar siempre pendiente de las cabras embarazadas. Lo mejor, lo ideal, es que todos los partos se concentren en unos pocos días. Si todas las cabras tuvieran sus hijos más o menos a la vez, resultaría más fácil organizar el trabajo para los cabreros. Están las patas, la cabeza no sale. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Grande el cabrito. Enorme. Normal que tuviera tantos problemas. El mismo color que la madre. Esta paridera, los cabritos están naciendo bastante grandes porque nos hemos cuidado mucho del periodo. La última parte del periodo de gestación, hemos procurado que salgan al pastoreo. Están alimentadas bajo un programa francés de alimentación especialmente diseñado para cabras en todos sus periodos de productivo, y este es uno de los periodos clave, estratégico. Y claro, a veces tienen este tipo de problemas, pero están muy saludables, muy viables. Además, nos hemos ocupado, con la incorporación a nuestro equipo de un genetista, de hacer un programa para evitar la consanguinidad, con lo cual ayuda también. Ya está prácticamente fuera, está respirando, ahora se levantará la madre. Es muy posible que tenga otro, a pesar del tamaño que tiene este, es muy posible que tenga un segundo cabrito. Ya lo reconoce. Hemos tenido a veces casos en que las madres roban el cabrito de otra, porque están todas con un nivel hormonal enorme, y entonces incluso antes de salir el cabrito totalmente de la madre natural, otra cabra que está de parto se le acerca y lo empieza a lamer como si fuera su propio cabrito. Pero nosotros, claro, estamos aquí y no por ninguna cuestión, a nosotros nos da igual que los críe una que otra, pero es importante que las cabras no críen más de los que les corresponden para que lleguen en buen estado después a la lactación. Una cabra que cría muchos cabritos normalmente se consume porque aumenta su producción de leche y acaba el periodo de lactancia bastante perjudicada. Hay aquí el reconocimiento mutuo, tanto de la madre como del hijo. La madre se levanta, vamos a ver, bueno, pues ha quedado secado sin mucha barriga, puede ser que no tenga ninguno más. Muy bien. Estas cabras, aunque es realmente su segundo parto, esta cabra es como si fuera el primero, porque el año pasado le retiramos los cabritos inmediatamente después del parto porque entraba en un experimento de estudio de efectos de la lactación, y entonces no están acostumbradas a desarrollar su carácter maternal, ¿no? Por tanto, fíjense que ya se intenta levantar y no hace prácticamente nada, y acaba de nacer. Está naciendo con mucha vitalidad. Muy bien. Yo creo que es el momento de dejarlo solo y venir dentro de unos minutos, dentro de media horita, a ver cómo va la relación madre-cría. ¿Ok? Venga. Así se experimenta en la finca El Pico, donde también se estudia el semen de los machos cabríos, se analiza y se conserva para poder seleccionar la raza. Además de la investigación, El Pico presta servicios a los ganaderos de las islas. Este uso de la investigación es lo que se entiende como desarrollo. Por tanto, la finca El Pico hace tareas de investigación y de desarrollo. Y a veces es algo complicado. Nos vamos al establo de los machos cabríos, la sala de extracción. De la mano de Javier,
el especialista en reproducción. En medio del pasillo, amarrada y solitaria, encontramos una hembra. Los machos, espléndidos ejemplares de las tres razas canarias, majorera, palmera y tinerfeña, están instalados separadamente, cada uno solo. Ahora todos han olido a la hembra que espera en el pasillo. Sin embargo, solo uno de ellos saldrá a su encuentro. Saldrá con la ilusión de saltar sobre la cabra, pero su semen nunca llegará a introducirse en la vagina de la hembra, porque hace falta recoger el semen para la investigación. Veamos cómo lo consiguen. Nos han dicho que todo va muy rápido, en un pispás, como se dice coloquialmente. Esto es la investigación. El veterinario recogerá la muestra de semen para analizarla, conservarla y, en su caso, ofrecérsela a los ganaderos para preñar sus cabras. Vamos a ver cómo. Todo pasa en un momento. Veloz eyaculación. El técnico y el operario corren a llevar el semen a la sala de análisis. Los machos se quedan solos. La cabra se queda sola, sin haber llegado a sentir el contacto con el macho. Y nosotros solos también, así es que corremos para llegar a tiempo de ver qué se hace con el semen. Pero no podemos dejar atrás a nuestro cámara. Imaginamos que estarán por aquí. Logramos dar con Javi y la sala de análisis. Lo que hacemos nosotros es, se puede conservar bien refrigerado, que dura como máximo 24 horas, ajá, o en nitrógeno líquido a menos 196 grados bajo cero. Entonces ahí te puede durar un montón de años. En ese caso ya el proceso es más complicado y entonces lo que tenemos que hacer es primero un descenso paulatino de temperatura a medida que lo vamos diluyendo con el diluente que está preparado para que soporte esas bajas temperaturas. Sí. En lo que hacemos un proceso de selección en el que nosotros vamos almacenando dosis seminales de los machos, uh-huh, para que luego cuando llegue la época requerida por los ganaderos, pues entonces con esas dosis seminales se inseminan a las cabras en la ganadería. Nosotros nuevamente desarrollamos por una parte proyectos europeos encaminados a investigar cuáles son las condiciones idóneas en las que tienen que realizarse esos protocolos de inseminación aquí en Canarias, porque no en todos lados se debe hacer de la misma forma. Y luego tenemos una otra línea que es de desarrollo. Vamos realmente aquí, en este centro, lo que más podemos llegar a hacer es desarrollo. Por eso nosotros siempre estamos abiertos a que cualquier ganadero, por ejemplo, pues se presta a inseminar sus cabras. Ajá. Tú nos has dicho que no le dices a nadie que trabajas aquí. No, la verdad que nadie me cree cuando le digo que yo trabajo un poco, pues... Recogiendo el semen de machos, sí. De machos de cabra. Sí, yo prefiero en principio decir que soy veterinario. Simplemente. Y ya luego si me van preguntando, pues bueno, y si no me cree ya, pues... Uh-huh. Pues nada, que quedo conmigo un día para venir para acá. La verdad, al llegar a la finca, nunca imaginamos que fuéramos a encontrarnos con estas historias. Las cabras tienen que dar nuevas cabras, de ahí la gran importancia de esta tarea que hace Javi, especialista en reproducción. Pero también las cabras dan leche y queso, por eso en la finca hay una unidad láctea. Sergio, su responsable, nos cuenta para qué sirve. Bueno, lo que queríamos ver era principalmente, o sea, en Canarias hay un problema importante, que es que la alimentación del ganado es a base principalmente de concentrados, o sea, la dieta que le da el ganadero al animal es muy poco fibrosa, tiene muy poca fibra, fibra larga, ¿no? Tiene muy poco forraje, por así decir. Entonces era un problema que habíamos detectado ya, ¿no?, en las últimas investigaciones que se habían hecho, y lo que pretendíamos era intentar utilizar diferentes tipos de dietas
dietas basadas más en concentrado, dietas basadas más en la utilización de forrajes, para ver cuál era la influencia en la producción de leche y en la caracterización de los quesos, ¿no?, producidos a partir de esa leche. Todo lo que se ha hecho en función de, ¿no?, la sanidad de los quesos es totalmente, ¿no?, óptima, o sea, no tiene ningún problema y el consumidor puede comer esos quesos tranquilamente que no va a haberse afectado. Nada más, ahora actualmente se está trabajando con la caracterización de los quesos gomeros y herreños ahumados y también se está mejorando la optimización de un ahumadero experimental para el queso palmero en concreto que tiene un ahumado en bandas y entonces estamos intentando conseguir un ahumadero que permita al que realiza el ahumado no tener que estar dándole vueltas al queso y estar en contacto con el humo, ¿no? Lo que comen las cabras es muy importante. Afecta la calidad de la leche y el queso. Por todo eso es tan importante que existan laboratorios como este. Ahora nos ha quedado mucha más clara su tarea. Tenemos que marcharnos. Antes de irnos volvemos a visitar a la morisca, la cabra que tuvo a sus dos cabritos apenas llegamos con la cámara a la finca al comienzo de la mañana. Los operarios nos han dicho que la madre les ha reconocido. Sí, las ha aceptado. Ya están juntos. Y el personal de la finca ha bautizado al pequeño cabrito con el nombre de Rafaelito, como nuestro reportero, Rafa, en honor a él. La investigación tiene estas cosas. Siempre la hacen personas con corazón y termina contaminada de afectos y de sentimientos.